Eskerrik asko, presidente Andrea, sailburuak, legebiltzarkide guztioi, egunon. Orain dela 10 egun, Uriarte sailburuari interpelazioan esan nion eskola jantokien eredua aldatzeko beharra bazegoela eta prest geundela gure taldean akordio batera iristeko. 10 egun geroago ona ekartzen dugu akordioa eta akordio horretan bai epeak baina tresnak ere agertzen dira eredua aldatzeko. Eta tresna horien artean nik aipatuko nahi nituzke elkarrizketa alde batetik eta eragile guztien arteko elkarlana ezinbestekoak direlako akordio batera iristeko. Oraindik ez dakigu sistema berriaren ezaugarri guztiak eta gurasoei, langileei, zentruei eta gobernuari dagozkie zehaztea sistema horren ezaugarriak, baina bai badakigu zer ez dugu nahi etorkizunari begira. Eta ez dugu nahi sistema ilun bat iruzurrak sortzeko modukoa, ez dugu sistema bat prekaritatea ahalbidetzen duena, ez dugu sistema ezitzailerik, ez parte hartzailerik, eta umeen osasuna eta bertoko ekonomiaren gainetik, etekin ekonomikoa lehenesten duenaren sistema bat ere ez dugu nahi. Decía que no sabemos cuáles serán las características de un nuevo sistema de comedores escolares, del nuevo sistema de comedores escolares que saldrá a raíz del acuerdo al que hemos llegado hoy. Pero sí puedo decir que hace unas semanas, cuando acudimos la Comisión de Educación a las jornadas GOSO de alimentación escolar saludable y sostenible, me quedó la sensación de que sí o sí, en este país nos merecemos un sistema de comedores mejor que el que tenemos y un sistema de comedores más similar al que podemos ver en otros sitios. Por eso, después de esas jornadas, tuve claro que teníamos que plantear en este Parlamento, por encima de otros debates que hemos tenido sobre la investigación del sistema actual, la necesidad perentoria de cambiar el sistema de comedores actual y que esa necesidad es un objetivo de país a día de hoy. Cambiar el sistema de comedores no es una necesidad para el Gobierno y tampoco es una necesidad para la oposición. Podemos mantenernos en el rifirrafe permanente sin necesidad de cambiar nada. Cambiar este sistema es una necesidad para nuestros hijos e hijas. Es una necesidad para las familias de este país. Es una necesidad para nuestros centros educativos y para nuestra economía. Y también es una necesidad para nuestro medio ambiente y nuestro clima. Es una necesidad para nuestros hijos e hijas, para los niños y niñas de este país, porque se merecen el mejor sistema posible. Y el que tenemos ahora no es el mejor posible. Se merecen un sistema saludable que permita prevenir la obesidad infantil. Y en las jornadas estas de alimentación saludable, pues salieron los datos, por ejemplo, de que en Japón, por ley, cada escuela tiene que tener cocina. Y en Japón tiene unas tasas de obesidad infantil del 3,7%, mientras que en Euskadi, si no me corrige la consejera, estamos en un 11%. Tres veces más. Necesitamos un sistema saludable que no esté basado necesariamente en el catering en caliente. Y aquí les voy a mostrar una gráfica donde se ve la evolución de la calidad nutricional de los menús a medida que pasa el tiempo. Después de media hora, la calidad nutricional ha caído, pero es que después de 2 horas ha caído a la mitad. Nuestros escolares comen los menús 6 horas después, no 2, 6 horas después. Y hemos basado un sistema en el catering, pero no necesariamente tiene por qué estar basado en ese catering. Pero además tiene que ser un sistema educador, que eduque en buenas costumbres y también en buenos hábitos alimenticios. Y vuelvo a recalcar aquí la estrategia para la prevención de la obesidad infantil que también ha presentado nuestro Gobierno, el Departamento de Salud, en días pasados. Y no solamente tiene que ser un sistema mejor
para nuestros hijos e hijas, también para las familias, que puedan saber con total transparencia de dónde vienen sus cuotas, qué parte de la financiación del sistema aportan y, sobre todo, que tengan la certeza de que con lo que pagan la relación calidad-precio es buena o incluso mejor. Y también tiene que ser un sistema mejor para las escuelas, porque allí tenemos a unos trabajadores y trabajadoras que cuidan de los comedores, que cuidan de los patios y que están sometidos a unas condiciones de trabajo cuanto menos mejorables, y que están en un espacio, el comedor, que es, y estos son estudios oficiales, la principal fuente de bullying a día de hoy en la escuela. Y se decía en estas jornadas de alimentación saludable, dijo una de las comparecientes que vinieron también a la Comisión de Educación, decía, la motivación de la plantilla es un factor esencial en la calidad final del servicio. Deberíamos de ser conscientes de eso, de esa cuestión, también importante. Pero como digo, no solamente las familias, no solamente los niños y niñas, no solamente las escuelas, nuestra economía también agradecería un mejor sistema de comedores escolares, porque tenemos un sector primario que está en franco declive. Estamos importando el 90% de los alimentos que consumimos en este país y, sin embargo, nuestro sector primario se enfrenta a graves dificultades a la hora de exportar sus productos, en una situación cuanto menos incierta. Y al hilo de un debate que tendremos posiblemente próximamente sobre los aranceles impuestos por Trump, tendríamos que plantearnos nuestros productos agroalimentarios en qué medida los estamos exportando y en qué medida los estamos consumiendo aquí. No voy a hacer la broma de decir cuánto vino se consume en nuestras escuelas, pero sí podría hablar de cuánto queso de Idiazábal consumimos en nuestras escuelas y cuánto queso venido de otros sitios, por ejemplo. Pero hoy, además, es el Día Mundial contra el cambio climático. Y tenemos que decir que este país desde hace varios meses está en emergencia climática. En emergencia climática porque, como he dicho, no solamente estamos importando gran parte de los alimentos, sino que los traemos de la otra parte del mundo. A día de hoy nuestros comedores escolares se consumen, en cuanto a pescado, se consume panga venido de Asia, perca venida de África y tilapia venida de Sudamérica. Esto es lo que están consumiendo en muchas ocasiones nuestros escolares. Y además se enfrentan a que con ese tipo de alimentación están peor nutridos y se incrementan los desperdicios alimentarios. Beraz, pasaden astean, eskaini nion salburuari akordio bat eta esan nion ez geundela prest sistema dagoen moduan ustera eta ez geundela prest denbora alferrik pasatzen ustera, baina pres geundela lan egitera eta akordio batera iristera, eta gaur, zorionez, akordio hau aurkezten dugu bozkatzera. Akordio hau da eman behar dugun lehenengo urratsa. Urrengo urratsak izango dira akordioa lortzea bai eskola komunitatearekin, bai eragile sozialekin. Eta urrengo urratsa izango da baita ere akordio zabalak lortzea gobernuko beste sail batzurekin, adibidez osasun saila eta garapen ekonomiko saila, eta zergatik ez tokiko instituzioekin ikusteko nola egin dezakegu guztion artean gure sistema hobetzeko. Termino citando de nuevo aquellas jornadas gozo de alimentación saludable y la presencia que tuvimos en la Comisión de Educación del asesor del Gobierno de Escocia en temas alimentarios. Presentó el programa escocés Good Food Nation, toda una política alimentaria, toda una declaración de intenciones con inversiones millonarias en alimentación escolar, con inversiones millonarias para conseguir que la alimentación en sus centros escolares fuera más saludable, con límites al azúcar, a la carne roja, con incremento de fruta y vegetales, con restricciones en la publicidad de alimentos insanos. Una política que les ha llevado a invertir más de 4 millones de libras en alimentación escolar, pero que, en palabras de su propio asesor, les ha traído unos retornos, una amortización de 3 libras por cada libra en forma de control de la obesidad, en forma de lucha contra el cambio climático y en forma de impulso de su economía
que ha pasado a tener un 53% de proveedores locales en su sistema escolar. En las jornadas de Gozo se dijo una frase que se me quedó grabada. Cada comunidad se debe reconocer en su modelo escolar. Cada país, diría yo, se debe reconocer en su modelo escolar. Euskadi es, a día de hoy, un país con una cultura gastronómica propia, que genera orgullo en todas las personas que formamos parte de este país, de esta sociedad. Y además tenemos un sistema escolar estructurado, arraigado en nuestros pueblos y en nuestros barrios. ¿Por qué no aunar ambas virtudes? ¿Por qué no aunarlas en un sistema de comedores que nos genere orgullo por nuestra tradición gastronómica, por nuestra cultura gastronómica y que además esté arraigado en nuestros pueblos y en nuestros barrios? Un sistema de comedores que nos dé la certeza de que estamos haciendo lo posible y lo imposible porque nuestros hijos e hijas tengan el mejor sistema de comedores que este país les puede ofrecer. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Becerra jauna. Bueno, es innegable que este sistema ha cumplido su papel, como decía el señor Pastor. Es cierto que todos los sistemas, todas las formas de gobernanza tienen su momento álgido y tienen su momento de cambio y de renovación. Un sistema que da 93.000 menús, pues es evidente que no ha surgido de la nada, que se ha hecho a través de una evolución y que, como dice la resolución que firmamos todos los grupos, necesita cambios y mejoras. Pero también es cierto que ha cumplido su papel en el sentido de que, como modelo único, ha llegado a donde podía llegar. Hay ahora unas demandas sociales que exigen otros tipos de modelos más descentralizados, más participativos, más sostenibles, ¿por qué no?, y más saludables. Y yo creo que a esas demandas sociales hay que darles también una solución. Y no se puede negar que en todo este camino que ha tenido este sistema, pues también ha tenido sus cuestiones controvertidas, y más que controvertidas, diría yo, y tampoco se puede negar eso, y está ahí. Coincido con la señora López de Arroyave que este acuerdo podría haber sido más ambicioso, y evidentemente, y a nuestro grupo le hubiera gustado. Aquí nos encontramos con varias cuestiones. EH Bildu tiene un modelo de comedores escolares, el Carrequín Podemos tenemos un modelo de comedores escolares, pero es nuestro modelo. Es al gobierno a quien le corresponde negociar y acordar con todos los agentes educativos el modelo que va a tener el país. No podemos suplantarlo. En ese sentido, podríamos haber ido más allá en cuanto a la definición de las características de este modelo, pero creo que le corresponde al gobierno hacerlo. Nos basta con tener una hoja de ruta, nos basta con decirle al gobierno por dónde tienen que ir los pasos, qué pasos tiene que dar. Zailtasunak noski, berazaluze, andere, zailtasunak noski badaudela, sistema hau berritzeko eta gainditzeko, baina ambizioa, gobernuaren ambizioa, hor islatuko da. Nola gaindituko dituen zailtasun horiek, beste eredu berri bat izateko. Yo lo que sí creo es que este sí es el momento de cambiar. Decía el señor Pastor que llevamos un año hablando de esta cuestión. El debate sobre el modelo de comedores viene de más atrás, viene por lo menos del 2016 e incluso antes. O sea, ya llevamos 4 años largos. Este es el momento porque, como ha dicho la señora Berasaluze, la mesa de trabajo que se hizo con los agentes sociales llegó a su término. Porque este año vence la vigencia del contrato que tiene el Gobierno y porque también hemos superado la fase de la comisión de investigación que ha, como ha dicho el señor Barrio, ha trasladado sus recomendaciones que creo que deberían ser atendidas, pero eso también está en manos del Gobierno. Lo que no creo es que esto se cierre aquí, señor Pastor. Lo que sí creo es que la labor de los grupos de oposición es seguir controlando que el Gobierno actúe correctamente, que cumpla con la hoja de ruta que firma hoy, y entonces ahí veremos si efectivamente se cierra y damos paso a una nueva etapa o si seguimos enfangados en esta cuestión. No me gustaría finalizar sin agradecer, y es cierto que lo he olvidado en mi primera intervención, el papel de los agentes sociales. Creo que nos mostraron el camino, las familias a través de EIGE, agentes sociales como Justicia Alimentaria o incluso sindicatos como LAB,
pasaron de la protesta a la propuesta y creo que fueron los primeros agentes que dieron ese paso. Podían haberse quedado en la protesta y, sin embargo, fueron más allá. En ese sentido, fueron ambiciosos, fueron propositivos. Y yo creo que la palabra hoy que debería quedarnos es esa palabra, la ambición, pero no la ambición malentendida de resolver un problema como sea, sino la ambición de conseguir el mejor modelo escolar para nuestros hijos e hijas. Porque si bien usted, señor Pastor, tiene razón cuando dice que el modelo escolar o los comedores escolares no resuelven todos los problemas del planeta, es cierto que en algunos ayudan a mejorar la economía, ayudan en cuanto a su sostenibilidad, pero tenemos que ser conscientes de la importancia de la alimentación en cuanto a poner el foco en los niños y niñas. La alimentación es fundamental para definir su desarrollo personal, su desarrollo intelectual, su salud e incluso su modelo, su modo de ver el mundo. Y lo he intentado decir al final de mi intervención. Nos jugamos también que nuestros hijos e hijas, que los jóvenes de este país, piensen el mundo alimentario en términos de una pizza de cuatro quesos o lo piensen en términos de una aluviada con Alubias de Tolosa o con queso de Idiazábal y membrillo. Y eso es lo que nos estamos jugando ahora mismo. No solamente el futuro de nuestros hijos e hijas y de su salud, sino también el modo en el que vemos la alimentación en este país. Gracias. Es que recasco.